Hola, hola, solo quería hacerles un comentario porque me vine a jugar un rato voleibol aquí con los amigos al campo ferial Narimi, aquí en Oroquín. Y aquí al frente está la ruta 27, que normalmente los domingos se hace un embotellamiento desde como por aquí hasta Hacienda Vieja, por ahí. Con todo este trastorno que ha habido de la naturaleza, lluvias, derrumbes, accidentes, de todo. Pues sí, como todos sabemos, la carretera en el Cambronero está cerrada por el hundimiento que hubo ahí, el accidente y todo el asunto. Y entonces la 27 hoy está completamente saturada. O sea, usted no se imagina la cantidad de carros que hay. Voy a hacerme una orillita aquí porque empezó a llover aquí en Orotina. Y esta, o sea, si tuviera el dron a la mano, pues lo hubiera volado, pero está lloviendo. Esto debe ser una presa kilométrica, creo que se pide darle vuelta a la cámara. Nada más miren la cantidad de vehículos que hay a esta hora, 6 de la tarde, aquí en el paso por Orotina, a la ruta 27. La fiesta la están haciendo los vendedores, la gente que vende semillas, platanito, jugos, golosinas, picaritas, tronaditas. Y pues la ruta hacia el puerto, hacia Jacó, pues está libre. Yo creo que deberían de hacer algo y para que toda esta gente pueda subir. ¿Saben qué me preocupa? Me preocupa la factura de los hidrocarburos que vamos a tener o que estamos pagando ahorita. Porque toda esta gente aquí hay un montón de camiones y todos están en el mínimo. Ahí van como a 1 metro por hora, más o menos como 1 metro por hora, sí. Es increíble la cantidad de vehículos. Yo me imagino que esto se inicia allá en el kilómetro 47, donde está el hundimiento, el famoso hundimiento de la ruta 27, kilómetro 46 o kilómetro 47, una cosa aquí más o menos. Ahora empezó a llover de nuevo, eso empeora las condiciones. En las rutas nacionales, las que ya están afectadas, pues se van a comprometer más, y las que no, pues van a empezar a fallar. Orotina, este es el kilómetro 53. Estamos a la altura del campo ferial. Yo acabo de pegarme una mejengueadita ahí de voleibol. Y pues salí a hacer este video para informarles. Vean la cantidad de vehículos. ¿Se imagina qué tronco de pereza, como dicen? Estar metido en esa fila, ganas de orinar, ganas de dar el cuerpo, ganas de llegar a la casa. Bueno, por lo menos hay acceso para que las ambulancias vayan hacia el hospital Monseñor Sanabria. De aquí para abajo la ruta está completamente limpia. Bueno, eso es lo que le quería. Yo me voy a regresar, me voy a meter bajo techo, porque no estamos para mojarnos. Y ese era el informe que quería pasarles. Les dio rutina. Suscríbase a mi canal, que nada cuesta. Marciano Medina Yuki.